Cachorradillas, bienvenidas a mi canal. Hoy os traigo un vídeo muy especial para mí, ya que os traigo la bolsa de maternidad que voy a llevar yo para el hospital. Es esta que veis aquí. Y os comentaros que cuando veáis ya este vídeo estará subido el vídeo de qué llevo en la bolsa del hospital para mi bebé. Espero que os guste y os pueda servir de ayudas a todas esas futuras mamás. Y bueno, os voy a enseñar lo que llevo en mi bolsa de maternidad. Es esta de aquí. Nada, quería comentaros, al igual que hice con el vídeo de que llevo en la bolsa del hospital para mi bebé, que os informéis muy bien de lo que podéis llevar y no podéis llevar en vuestro hospital, porque ya sabéis que en un hospital público es diferente a un hospital privado. Al igual que hay en hospitales públicos que te dejan llevar unas cosas y en otros no, en otros te proporcionan unas cosas que en otros no te proporcionan. Entonces informaros vosotras bien. Y bueno, yo voy a parir en un hospital público de la Comunidad de Madrid, como ya os he comentado en anteriores ocasiones, en el mismo que di a luz a mi primera hija, y la verdad es que tenemos muy buena experiencia, así que voy a volver a dar a luz en ese hospital. Y bueno, os voy a enseñar todas las cositas que llevo aquí dentro. Llevo este neceser, que como veis hace juego con la bolsa, pero os lo voy a enseñar un poquito más tarde. Bueno, yo llevo dos camisones. Prefiero llevar yo mi propia ropa, con lo que yo me sienta más a gusto, ya que los camisones que te dan la seguridad social, no sé, no me gustan mucho. Entonces, bueno, sí que es verdad que yo no soy muy, muy de camisones. Es más, yo nunca suelo dormir con camisones. A mí me gusta dormir con un pijama de pantalón y camiseta. Pero con la experiencia que tengo yo con Martina, que me llevé un pijama entero, es que cada vez que venían a hacerme la revisión, pues una matrona, o venía un ginecólogo, o venía una doctora, pues me tenía que estar bajando el pantalón. Era más incordio tanto para ellos como para mí. Entonces yo os recomiendo que, aunque no os gusten mucho los camisones, os llevéis un camisón, porque sí que os va a facilitar un poco más la estancia en el hospital. En mi caso, yo me voy a llevar dos camisones. No sé si echaré uno más por si acaso, pero bueno, ya sabéis que los primeros días y las primeras horas sobre todo solemos tener una hemorragia importante, solemos sangrar bastante y podemos tener pérdidas. Entonces bueno, no sé si echaré un pijama más por si acaso me lo mancho, o bueno, como os comento, a unas malas lo que puedo hacer es pedirle al hospital que me ofrezcan un camisón de ellos. Me llevo este camisón, que es de Woman Secret, de maternidad, y nada, se abre por aquí para dar el pecho. Esto se deja al descubierto y por aquí sale la aureola y podemos darle el pecho a nuestro bebé. Como veis, tiene así un bordadito rosa y es gris de algodón y es bastante larguito. Y luego, con ese camisón, como es un poquito fresco, por así decirlo, de que es sin mangas y yo voy a dar a luz en diciembre supuestamente, si no se me adelanta, pues me voy a llevar una bata de estas que son de algodón finitas, porque luego allí en el hospital la verdad es que no hace demasiado frío, ya que tú te puedes regular tu propia temperatura en la habitación, y es así de algodón. En los puñitos también tiene como un bordado blanco, es larguita, y esta me costó 10 euros en el Primark, creo que sigue estando, ¿eh? También en Primark me cogí este camisón, que lo vi y me gustó mucho, que no es de maternidad, es un camisón normal y corriente, pero estaba a 10 euros y estaba muy bien de precio. Como un tipo camiseta larga. Y lo que me gustó es que tienen estos botones, entonces te puedes quitar los botones para dar el pecho, que también es más cómodo, porque si no te tienes que subir todo el camisón para arriba para poder dar el pecho. Y bueno, pues si viene visita o viene algún familiar y te da un poquito más de corte subirte todo, pues es mejor que tenga botones, o que se pueda bajar bien, como en caso de un tirante, o que tenga como si fuese un sujetador de lactancia, para que no se te vea nada. Luego me llevo estas zapatillas de estar por casa, que son como si fuesen unos calcetines, porque a mí realmente no me gustan las zapatillas de estar por casa. Yo en mi casa ando todo el día en calcetines normalmente, y me costaron 2 euros en el Primark, y son muy... parecen muy cómodas, parece como si llevasen un calcetín.
Luego me he metido estos tipo calcetines medias gorditos y calentitos, que son del Primark, me costaron 3 euros. La verdad es que están bastante bien de precio, porque la zona de paritorios está al lado de quirófano, y como en la habitación de dilatación me tengo que poner el camisón sí o sí del hospital, y pues eso, si tengo frío y tal, pues me llevo este tipo de medias que son larguitas por si tengo frío. Luego me llevo calcetines, que estos son pues los típicos que venden en Primark por 3 euros 3,50 euros, y están muy bien, muy apañados. Me lo llevo nuevo porque normalmente lo suelo tener lleno de pelotillas, porque como digo, como os comentaba antes, siempre ando descalza y los tengo reventados. Luego me llevo 3 pares de sujetadores de lactancia. Estos son de Primark, que con Martina los utilicé y la verdad es que me fueron muy bien. El par de sujetadores te sale a 10 euros. A mí me hicieron muy bien el apaño, sí que es verdad que no son los más sexy del mercado, que no te hacen una forma excesivamente bonita al pecho, pero bueno, es lo que hay. Gris, con el lacito aquí en color azul. Este blanco, con el lacito azul, porque estos son el pack que os decía de Primark. Son los típicos que se abren por aquí, de lactancia, vaya. Por aquí, esto se baja, sacas la aureola al pecho y le das de mamar a tu bebé. Y luego me llevo este negro, que este negro me gusta mucho porque es como si fuese un top, ¿vale? Y este es de Kiabi. Luego te viene como si fuese un bordado negro súper bonito abajo. Luego me llevo las típicas bragas estas que son muy sexy, muy bonitas, muy cuquinas para una noche romántica con tu marido, que son las de maternidad, que son las de embarazo, que son las que te llevan por la tripa por aquí, te cubren bien, no pasa frío, pero que son horribles. Me llevo estas que son el conjunto del sujetador, estas que son el conjunto de este. También me llevo este pack de braguitas que son de Primark, que valen como cosa de 3,50 euros, 4 euros, no te valen más. Vamos, normales. Para los primeros días, las primeras horas, ponérmelas con la compresa, porque a mí no me gustan las bragas estas que son de rejilla, las bragas estas que son para usar y tirar. No sé, yo no me apaño muy bien con ellas, así que prefiero llevarme estas en el caso de que se manchen o acaben muy mal, pues las tiro y ya está, y se acabó, que tan he perdido 3,50 euros, no he perdido más. Bueno, me voy a llevar ropa para la salida del hospital. No os digo que esta sea la definitiva, porque bueno, es un jersey que ahora, por ejemplo, me estoy poniendo muchísimo, porque me cubre muy bien la barriguita, porque ya empieza a hacer frío, y a lo mejor pues lo utilizo y el día que me ponga de parto está sucio o está para lavar y me tengo que poner otra cosa. Pero bueno, para deciros que os tenéis que llevar ropa para la salida del hospital. Así que nada, un jersey holgadito, una camiseta holgada, una camisa holgada, lo que vosotras veáis, pero que sea holgadita porque todavía vais a salir con tripa. Yo en mi caso voy a usar unos vaqueros, pero bueno, unos leggings y la chaqueta. En el caso de que vayáis a parir en invierno, como os comentaba, ya que si vais a parir en verano, pues os lleváis un vestidito o lo que queráis. Luego me voy a llevar también para la salida del hospital, por si acaso, la camisa porta bebés, que es en la que tú te pones como si fuese una camisa normal y corriente y dentro te pones al bebé para portearlo, pues para la salida del hospital o lo que sea. Y en el caso de que venga a recogernos algún familiar, pues llevaremos el grupo cero para que el bebé vaya en el coche seguro. Ahora os voy a enseñar que llevo en el neceser, que dentro del neceser va otro neceser. En el neceser este llevo maquillaje, no sé si lo llegaré a utilizar o no, si me dará pereza o si me apetecerá maquillarme o si no me apetecerá maquillarme, no lo sé, lo llevo por si acaso, porque como siempre vienen familiares, amigos o gente que hace tiempo que no ves, pues te apetece que te vean un poco guapa. Y llevo unos polvos, que estos me gustan mucho. Luego llevo un colorete muy sutil en color melocotón. No me voy a maquillar aquí como si fuese a salir de fiesta, solo un poco para que tenga. Me llevo la brochita. Luego
me llevo este rímel, que para mí es el mejor del mundo que he probado hasta ahora. Llevo ya como 3 o 4 rímeles de estos iguales porque me encanta. Luego me llevo vaselina porque llevo como cosa de 2 meses con los labios súper mal, cortadísimos, me sangran, horrible. Y encima, normalmente después de dar a luz se nos suelen secar mucho más y se nos suelen agrietar. Luego llevo esta base de maquillaje que a mí me gusta mucho porque es muy natural. Es como si fuese una BB cream pero que da más cobertura. Y un poco de corrector, que eso sí que viene bien, el corrector para las ojeras. Toallitas de estas desmaquillantes que son chiquititas y que ocupan muy poco espacio. Luego me llevo esta crema, que es la crema hidratante intensiva de Nivea. Ya sabéis que viene muy bien hidratarse muy bien la piel también después del parto. Es chiquitita y ocupa muy poco espacio, así que va genial. Y ya está. En este neceser no llevo nada más. Bueno, luego yo llevo compresas tocológicas. En mi hospital me ofrecen las compresas. Así que solo llevo 5 compresas. Pero sí que es verdad que normalmente las compresas tocológicas es una red que por dentro lleva como algodón. Esas no me gustan porque como te descuides y sangres mucho, como que se deshacen y te puedes armar una que flipas. Yo recomiendo mejor estas que son sin rejilla y no dejan de ser tocológicas, 100% algodón, respetan la zona y son igual de buenas. Luego llevo unas compresas normales de alas de estas de noche, que son bastante grandecitas, para ponérmelas entre las braguitas y la compresa tocológica. ¿Por qué? Por lo que os comentaba antes. Porque si te descuidas, sangras mucho y se manchan, te puedes armar una que no veas y llenarte toda de sangre y mancharte un montón. Así que por lo menos que haya como una especie de filtración. Luego me llevo estas toallitas íntimas, que son sensitive. Están muy bien porque si en caso de que te pongan puntos, pues limpiarte con papel suele ser más incómodo, se te puede quedar enganchado con los puntos y quedársete ahí papel. Entonces yo siempre te recomendaría que te llevases unas toallitas. Luego me llevo un desodorante de estos pequeñitos, de miniatura. Llevo también un gel íntimo, que estos son los que te dan de muestra en la farmacia. Esta marca que es súper buena, yo tengo el gel íntimo grande y es súper bueno. Un cepillo con espejito, ahí me podéis ver. Y estos están muy apañados, la verdad, porque no te ocupan casi nada de espacio. Luego, aunque a mí el hospital me ofrece un gel champú que sirve para absolutamente todo, yo me llevo este set que venden en Primark, vale 1,50€ los 3 potecitos y son para rellenar. Y me llevo gel de glicerina porque es muy recomendable si vas a dar el pecho que te laves la zona con este tipo de gel. Champú porque yo ese gel champú que sirve para todo me deja el pelo como muy raro, muy encrespado, como se me hacen nudos, se me enreda. Nada, no puedo utilizarlo porque no me apaño. Y mascarilla. Luego llevo de estas muestras de discos absorbentes. No, creo, por la experiencia que tengo con Martina, que no me va a dar la subida de la leche tan fuerte en el hospital como para necesitarlos en el hospital. Pero bueno, por si acaso, llevo estos que me entraron de muestra. Luego me llevo estas muestras para el pecho. Son por si te salen grietas, por si se te resecan mucho los pezones, pues te lo echas. Yo Purelan tengo en mi casa, ¿no? Pero no me voy a llevar el bote, entonces me llevo estas muestras, aparte por lo que os decía antes, o no te da tiempo a que te salgan grietas en el hospital como para usar Purelan. Pero bueno, me las llevo por si acaso. Me llevo pezoneras. En el caso de Martina no las llegué a necesitar. Entonces estas son las que compré para Martina en su momento, que están nuevas. A mí con Martina no me salieron grietas y tuve el pecho, la verdad es que bastante bien. Tampoco tuve problemas de mastitis. Entonces, bueno, espero que con mía me vaya tan bien como me fue con Martina al establecer la lactancia. Pero bueno, en el caso de que mía no se coja bien o me duela mucho el pecho o vea que se me congestiona demasiado, no sé, las llevo por si acaso, por si las puedo llegar a necesitar, porque sé de más de una
que ha necesitado pezoneras porque su bebé no se enganchaba bien y le ha hecho ir al marido a la farmacia. Luego me llevo mi collar de lactancia, que me diréis que no es bonito. Este es de una web que se llama Mami Me Mima y me encanta, es súper bonito, los colores me parecen preciosos. Y me lo voy a llevar porque ya sabéis que los bebés tienen la manía de agarrarse al pelo, de agarrarse a un collar, agarrarse a donde pillen, por ese reflejo que suelen tener ellos. Entonces pues me lo llevo, que me gusta encima mucho y tengo muchas ganas y mucha ilusión por estrenarlo. Luego me llevo un recambio de estos de la Venus para depilarme en el caso que vea que tengo algún pelillo o que lo pueda necesitar por urgencia. Esta crema definidora que es para rizos o pelo ondulado, porque yo, como ya sabéis, suelo tener el pelo bastante rizado, lo que pasa es que me lo suelo alisar. Pero bueno, como no me voy a llevar allí ni secador del pelo, ni planchas, ni nada, pues me llevo esta crema que me lo define y para peinármelo un poco y que no se me encrespe y parezca una leona, que es lo que normalmente suelo parecer. Os voy a decir cosas que tengo apuntadas en este papel que tengo pegado en la bolsa para cuando tengamos que salir corriendo cogerlas y que no se me olvide nada, porque son cosas que suelo utilizar habitualmente. Entonces no la voy a meter dentro de la bolsa porque, claro, si lo utilizo normalmente pues no puede estar dentro. Y es el cepillo de dientes y la pasta de dientes, porque lo utilizo diariamente. No como las cosas que os he enseñado ahora, que suelen ser muestras, suelen ser botecitos pequeños y no suelen ser las cosas que utilizo habitualmente. Luego, el bolso. El bolso es muy importante que metamos el DNI y la tarjeta sanitaria, porque nos la pedirán seguramente en el hospital para reconocernos. La tarjeta de crédito, dinero suelto y bueno, pues lo típico que sueles llevar en el monedero. Las llaves de casa, el móvil con el cargador y las baterías. El móvil es súper imprescindible para llamar a los familiares y todo ese tipo de cosas. La GoPro, y la GoPro, como no la suelo usar diariamente, ya la he metido, con este trípode chiquitito que se engancha a cualquier sitio. Las baterías, por si acaso la batería de dentro se me gasta. El cargador, tarjetas externas, para que no me quede sin memoria, para que no me quede sin batería. Luego, la cámara con la que estoy grabando ahora mismo, que como la suelo usar muy a menudo, pues por los blogs diarios y por todo este tipo de cosas, pues no la puedo meter ya dentro de la maleta, más el cargador de la cámara, las tarjetas y la batería. Luego también necesito la ropa de la salida del hospital, porque no sé si utilizaré esta, como os he comentado antes. Una cosa muy importante que no se nos puede olvidar bajo ningún concepto, porque no lo van a pedir en el hospital. Bueno, la carpeta donde llevéis los informes del embarazo. Yo llevo la cartilla del embarazo, que en la Comunidad de Madrid somos así de cutres, y es una hoja donde te van apuntando pues el peso, si eres RH negativo, las vacunas que te has puesto. Luego tienes que llevar también los informes que te han ido dando durante todo el embarazo, el informe de la ecografía de primer trimestre, de segundo trimestre, de tercero, también las analíticas las tienes que llevar. Luego, una cosa muy importante también, en el caso de que lo queráis hacer, en el caso de que no lo queráis hacer, pues no lo lleváis, es el plan de parto. Muchas me habéis preguntado que dónde he descargado yo mi plan de parto o dónde lo he hecho. Este es el del Ministerio, me lo he descargado a través del Ministerio de Sanidad. Son una serie de hojas donde te van explicando punto por punto qué quieres que hagan durante el parto, después del parto, cómo quieres que sea el nacimiento. Porque ya sabéis que un parto respetado puede que sea para mí una cosa y para ti otra. Puede que para mí un parto respetado sea que me pongan la epidural porque quiero la epidural desde el minuto cero, y puede que para ti un parto respetado sea que no te la pongan bajo ninguna circunstancia. Y bueno, cuchufletillas, espero que os haya podido servir de ayuda y que os haya gustado el vídeo de hoy, el que llevo en la bolsa de maternidad. Sé que sois muchas cuchufletillas las que estáis a esperas de vuestro bebé y os quiero felicitar, mandar un beso muy fuerte y desearos lo mejor
para ti y para ese bebé y para tu familia, que seguro que es una bendición, porque traer a un hijo al mundo es lo mejor que te puede pasar en la vida. Así que os deseo lo mejor, os mando un beso muy grande. Darle like si os ha gustado el vídeo, compartir para que lo puedan ver otras mamás y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso muy grande. ¡Hasta luego!